¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un abrazo a todas mis queridas diosas. Un saludo cordial a ellas, porque ya llegamos a sus hogares. ¿Nos extrañan? Llegamos, sí, una vez por medio, ¿no es cierto? Noche por medio llegamos hasta sus hogares. Tantos temas de qué hablar. Así como nos sentamos frente a un café y juntas las mujeres charlamos de tantos temas interesantes, hoy sí vamos a hablar de uno que sin duda a usted le va a tocar, nos toca a nosotras, a todas. Porque hay un estigma muy particular. Por lo general nos exigen ser muy buenos estudiantes en el colegio. Por lo general obligan casi a que tengamos buenas calificaciones, que vendría siendo como un referente de lo exitoso, mediocre o no que vas a hacer en la vida. La pregunta del millón el día de hoy que vamos a debatir con las diosas es: ¿malo en el colegio, malo en la vida? Estoy en compañía de un equipo maravilloso de diosas, como siempre. Agar de Los, la hemos arrancado de su actividad, siempre tan ajetreada, tareada. No paras, Agar, bienvenida. Muchísimas gracias, sí, pero siempre dispuesta a encontrarme con tan buenas amigas y debatir, por así decirlo, algunos temas de la vida cotidiana. Y bueno, nuestro parecer pues servirá de como una sugerencia tal vez para que rectifiquemos en nuestra conducta o la enriquezcamos. ¿Eras buena alumna en el cole? Honestamente te digo, regular. Yo no soy de las mamás que dicen, ah, yo era una maravilla, y tú al hijo, a la hija, y tú, ¿qué pasa contigo? ¿Qué no puedes hacer esto o lo otro? Yo sacaba muy buenas notas. No. Eso, en mi criterio, es hacerle el más grande de los daños a los hijos. A los hijos, perfecto. Aquí vemos un área artística, ¿no es cierto? Además, una mujer con 5 hijos. Seis, media docena de hijos, que nos puede dar un panorama tan amplio. Por el otro lado, tenemos a una politóloga, pero además en este momento, asambleísta en plena actividad política, Jimena Costa. Bienvenida, Jimena. Pero gracias, buenas noches a todos. Un gusto estar aquí. Susana, doña Agar. Un gusto, como siempre, estar en tu. Eras buena alumna. Yo tienes cara de haber sido buena alumna. Era buena alumna, pero era muy traviesa. ¿Sí? Sí, tal vez me aprovechaba un poco de eso de ser buena alumna, Vero, para hacer muchas travesuras. Pero a pesar de que uno puede ser o no buen alumno, yo creo que depende de cada caso. No se puede decir una fórmula eso de que si eres malo en el colegio, eres malo en la vida. No creo que sea cierto. Yo tengo un primo muy cercano que era terrible en el colegio y es un médico excepcional. Claro. ¿No? Ok. Entonces, tenemos que, eso lo vamos a debatir definitivamente. Exacto. Se me ha venido a la cabeza algo a lo que yo le tenía pánico. Conducta se llamaba, ¿no? Uh-huh. Y era cero en conducta. Yo, ¡uy, qué horror! Cero de en educación conducta. Física. Determinada, sí, ¿no? Determinada, el aplazo o pasar de curso. ¿Qué quiere decir conducta? O sea, ahora como psicóloga, yo entiendo que la conducta está con. Bueno, claro. Ya lo vamos a hablar el día de hoy, porque les cuento que yo hasta en psicología me he ido a desquite. O sea, ya se imaginarán, ya viene. Estoy en compañía de una amiga también del programa, parte de nuestro equipo, Susana del Carpio, una mujer activista, la señora de los perritos. Pero estoy segura, vos no eras buena alumna, ¿o sí? No, para nada. Buenos días. Mala. Perdón, buenas noches, Susi querida. Gracias, Berito. Contenta de que me hayas invitado. A mí lo que más me gustaba del colegio era el timbre de salida. Qué lindo. Sí. Cuando se reunieron mis compañeras, yo voy a cumplir 50 este año, se reunieron creo que por los 25 años que habíamos salido de la promoción, no sé. Yo fui a ver qué caras tenían porque no las recordaba ninguna. Porque no solo era mala, era solitaria, como una tenia. Tímida. No más dar, todos me dicen, ¿es la misma Susana? Y yo, sí, ¿qué te han hecho? No sé. Los perritos. Sí, los perritos me han obligado a hablar, pero sí, era todo lo opuesto a lo que soy ahora. Bueno, vamos a ver. El colegio es una instancia en la cual, no sé si han cambiado las cosas, sin embargo, a partir de ahí, primero el hecho de que nos tengan recluidos, pues vamos a romper un poco los esquemas del sistema, el hecho de que nos tengan recluidos en nuestra más dulce y tierna edad, por lo general 4 o 5 horas al día,
¿no es cierto?, en espacios cerrados, cuando un niño debería estar corriendo, un adolescente experimentando y preguntando, incómodas las preguntas, molesto el alumno que insiste y pregunta demasiado, expulsado el que además es rebelde y se anima a ir más allá de lo que se está dando. La pregunta del millón, ¿será que cuando eres malo en el colegio estás condenado a ser un fracasado en el resto de tu vida? Dios mío, qué terrible consigna. Vamos a empezar con Susana. Susana, ¿malo en el colegio, malo en la vida? No, yo creo que no. Indudablemente uno es malo en el colegio por diferentes razones. Yo creo que eso hay que entenderlo desde ese punto de vista. Hay niños que no comen. Entonces todo el colegio se la pasan pensando en la comida, ¿no? Su pancita está sonando de hambre y obviamente no pueden ser buenos en el colegio. Hay niños que sufren mucha crueldad y maltrato y abuso en su casa. Por lo tanto, van a tener un rendimiento muy bajo. Hay niños a los que, como a mí, en esa época, hace muchísimos años, no se le había diagnosticado ese trastorno de atención dispersa. Yo perdía maletines, en primero básico perdí 3 maletines con todos mis útiles, siempre andaba en la luna, mi mamá me decía Alicia en el País de las Maravillas porque nunca estaba en la Tierra. Y después, cuando le diagnosticaron a uno de mis hijos este trastorno de déficit de atención, yo dije, a mí, yo también tenía eso. ¿No? Mira. Entonces, realmente, el hecho de ser malo en el colegio tiene muchos factores, Berito. Muchos. Y sí, se nos impone el hecho de que un buen alumno va a ser exitoso. Es una vergüenza para tu padre que lleves 3.6, que era la nota de nuestras épocas. No, 3.6 tenía un poquito más abajo. 3.6 era grave. Era 2.8 y era rojo, era rojo, me acuerdo. Grave. Entonces, yo creo que no. La verdad es que eso es muy, muy relativo. Bueno, qué bien que lo pienses así, porque lo vamos a ir desglosando en el transcurso del programa. Aquí ya vemos 4 mujeres, creo que hemos tenido cierta preponderancia, brillo dentro de nuestras propias profesiones, nuestras actividades, nuestro activismo en el caso de acá estas 2 damas, el arte en caso de Agar de Los. Y bueno, de pronto algunas hemos sido malas y otras no lo han sido. Jime, ¿malo en el colegio, malo en la vida? No, de ninguna manera. Yo tengo durísimas críticas al sistema educativo en general, ¿no? En general, ¿seguro? No solo en el país. Es para mí inaceptable que los niños que, como tú dices, están en permanente movimiento, los quieran tener quietos, por ejemplo. Más allá de que los cierres en un ambiente, que de por sí es una pérdida cuando es mucho más divertido correr y conocer el mundo, y experimentar, respirar, revolcarte, ¿no? Y todo. Pero que además tengan que estar quietos. Sí. Hasta ahora yo a verme callada y quieta. Te comprendo, amiga. Miren en la cámara, enfocan donde está mi curul y yo nunca estoy. Pues no puedo estar sentada quieta, voy, vengo, estoy ahí. Pero no estoy quieta. Imagínate de niños cómo habremos sido, ¿no? Si ahora entonces, que nos controlamos no podemos. Sí, ¿no? Entonces, ese es un tema. El otro tema es que es una enseñanza generalmente que tú tienes que repetir lo que te dice el profesor o lo que te dice el libro, muy acrítica, y cuando eres crítico, eres un malcriado. Exacto. ¡Qué barbaridad! Usted tiene que repetir lo que dice el profesor y si no es un malcriado, ¿no? Entonces yo tenía una enorme ventaja, Vero, que es que mi papá y mi papá Luis Fernando Costa Arduz, mi tío Rolando Costa Arduz, Hombres inteligentes, sí, intelectuales, claro. Cada que los llamaban a la dirección para decir que éramos unos malcriados, porque éramos 7 en el colegio, mis 2 hermanos y yo y mis 4 primos, lo que les preocupaba era cuánto aprendíamos, la adquisición de conocimiento, la reflexión, la crítica y no la nota. Entonces uno tenía buena nota porque le gustaba mucho leer, porque le gustaba mucho discutir, porque nos motivaban a eso, pero no porque tengamos que repetir lo que nos digan y estar quietos. Entonces creo que ha sido mucho el que en la familia nos impulsen a decir, diga lo que piensa. Más de una vez mi papá, y me da, no debería contarlo en público. ¡Contá nomás! Amado papá, que tú sabes que yo me llevaba también con mi papá. En la mañana venía a despertarme, y me la suqueaba y me decía, no vayas. ¿Tienes frío? No vayas. ¿Qué vas a hacer? Quédate aquí, yo te lo pido permiso. ¡Qué hermoso! ¿No? ¿Por qué? Porque a él le parecía que lo que yo aprendía y sabía y avanzaba estaba bien, ¿para qué el colegio más o menos, no? Entonces yo tengo unas, a veces ese tipo de cosas con mis propios hijos,
Y te das cuenta que mientras menos los molestas, menos les exiges, menos los presionas, al revés, cuando no los presionas, y los dejas que ellos se den cuenta de que el aprender cosas maravillosas de la naturaleza, del átomo, de la célula, o si les gusta la matemática, o hablar bien el idioma y tener un vocabulario muy amplio, les sirve. Entonces, ellos asumen la responsabilidad y son buenos porque quieren saber y no porque les obliguen a aprender. Depende mucho de nosotros que sean buenos en el colegio, porque quieran saber, porque amen el conocimiento, y no que los molestemos con notas, Vero. A veces los padres es, sacas buena nota. Los esclavizamos, o te castigas, ¿no? Sí, los esclavizamos. Y bueno, ahí está el drama de mi hijo ha perdido el año, ¿no? Y yo veía madres desesperadas. Me acuerdo un día que me fui a hacer las uñas y ahí estaba la muchacha que me hacía las uñas, pero era un mar de llanto que había perdido el año la niña. Y yo me pregunto, ¿es tan grave es que pierde el año? ¿Realmente hemos, no sé, ofendido el honor de la familia, como en los viejos tiempos, no? Sí, cuando en realidad, si pierdes el año es porque no has logrado aprender todo y tienes el derecho y el tiempo suficiente como para volver a hacerlo. Pero bueno, no he perdido nunca el año, gracias a Dios. Sin embargo, toda mi vida, como decía mi papá, gordita, has pasado raspando el... No, ya sabes qué. Y sí, yo pasaba siempre raspando la cola. Agar, ¿mal en el colegio, mal en la vida? No, yo no estoy de acuerdo con ese dicho. Porque, bueno, por experiencia propia, yo en el colegio era regular. Tal vez un poco de rebeldía, porque recuerdo muy bien que en la materia de cívica tenía por maestra a doña Alicia Pizarro del Castillo y una gran y prestigiosa maestra, bueno, con una familia de hombres intelectuales, bueno, un gran ejemplo de maestra. Y ella, pues, mi maestra, ahí me exigía que, bueno, nos exigía que ilustremos el cuaderno. Como un álbum. Exacto, ¿no? Entonces yo era mala en el dibujo. ¿Por qué? Porque era tal vez muy impaciente y no seguía la línea de copiar y demás, ¿no? Porque calcar, ¿no? Me habían enseñado desde mi casa que eso era un engaño, que era un fraude y eso no se debe. No. ¡Qué conflicto! Tenías que hacer el dibujo. Sabía que dibujar. Y bueno, yo le rogaba a mi hermana y le decía que me lo dibuje, o por lo menos que me lo haga el diseño así para luego yo... Colorearlo. Exacto. Pero no fuiste mala en la vida. No. Entonces, bueno, llegó el día de presentar el cuaderno y la maestra me dice, ¿cómo es posible? Me dice, esto está incompleto, este cuaderno no sirve, merece cero. Agarro y ¡paf! Lo pone sobre el escritorio ahí. Y entonces yo digo, bueno, entonces no sirve, le digo, bueno, agarre y ¡paf! A su canasta de basura. Es rebelde, cero en conducta, cero. Y se quedó pues sorprendida la maestra y listo. Y me dice, ¿qué te pasa? Me dice. Yo le digo, pero no sirve. Y lo que no sirve está en la basura. Bueno, pasan 2, 3 días, me llaman a dirección, yo voy y al entrar veo, por Dios, a la persona que menos esperaba ver. Mi padre bien sentado ahí. Ah, no. Entonces, esa fue una gran lección de vida para mí y habían sido amigos con la... Con la profe. Con la profesora y bueno... En la casa, mi papá, toda una lección de moral, de disciplina, de respeto. Bueno, casi como unos 3 meses. No, castigada. No salía. Bueno, y así. Oye, traumático, ¿no? Entonces, sí, así era lo de severa antes la formación, la educación intrafamiliar, ¿no?
Pero yo con el transcurso, con el transcurrir del tiempo, siendo ya madre y demás, jamás he presionado a mis hijos y ni les he obligado a que ellos tenían que sacar de cinco, o mejor dicho, de cuatro a cinco, porque antes en mi claro, tiempo se exigía, ¿no? Era 10. Así, la máxima calificación, cinco. Ya, sí, claro, como ahora. Ahora 10 es la nota máxima. Claro, ¿no? Claro. Es que tienes hijos pequeños. Entonces, sí. No, en el colegio, sigue siendo 7. Es cualitativo, ¿no? Es cualitativo, ya. Así que era 4, de 4 a 5 tenía que ser la calificación, ¿no? Entonces, en mi tiempo, pero ahora yo no. Ahora vamos a hablar de los hijos, pero yo quiero reflexionar sobre lo que te califica el colegio, sobre todo en conducta. ¿Cómo puede ser posible que la conducta se le evalúe a partir de la, diría yo, de la indiferencia, la criatura que está indiferente, la criatura que no participa, la criatura que está muda, que no se mueve, tiene buena conducta? Eso en psicología se llama ausencia de la conducta. Es decir, no existe conducta, porque puedes identificar la conducta cuando dices, esta persona tiene una conducta activa, introvertida, una conducta... Sí, te puedes calificar de muchas maneras, pero se aplaude el hecho de que el niño sea quieto, callado, absolutamente obsecuente, que lo que diga el maestro sea palabra de Dios, y de lo contrario, la conducta es cero. Y por lo menos a mí, durante toda mi vida, me han atemorizado con la conducta, porque todo era, te vamos a poner cero en conducta. Y yo lo último que fue, pues fue tranquila, era, terrible, porque además era hiperactiva, tenía un coeficiente más elevado de lo normal. Lo que explicaba la profesora, yo ya lo había entendido, entonces quería salir, jugar, pasear, hacer, y cuando me traía de la oreja, no me tocaba, gracias a Dios, y me preguntaban, yo le contestaba lo que había ya explicado, pero ya había entendido, y me aburría estar en el colegio, y era como si me tuvieran presionada, y era la constante amenaza, ¿no? Verónica, no nos llamaban del apellido, Verónica no puede ser jefa de grupo, porque ella no tiene buena conducta. Verónica no puede ser presidenta de curso porque tiene mala conducta. Por Dios, mi conducta ha sido pues el estigma de toda mi vida. Me pregunto, ¿tan fallada habré estado que hasta el día de hoy? Creo que no es así. ¿Nos califican la conducta, Susana? Sí, hasta hoy en día, ¿no? Por ejemplo, para estar en el cuadro de honor, no solo tienes que tener buenas notas, sino tienes que tener, no sé cómo se llama ahora, realmente yo no me gusta el colegio ni ahora siquiera. Desarrollo social, no sé cómo le llaman. ¿No? Pero, habilidades sociales, sí, creo, ¿no? Y ahí ¿no? tienes que tener, creo que si no me equivoco, A, que es adecuado, ¿no? Si tienes A, entonces estás bien y te ponen en el cuadro de honor. Espera, adecuado. O sea, puede ser inadecuada una habilidad social. Hay gente que actúa de diferente manera, tiene otro tipo de habilidades. Sí, puede ser muy inadecuada, ¿no? Sí, pero bueno. Estás en plena formación, ¿no? Definitivamente, yo creo que los profesores no toman en cuenta, de todos modos todos somos individuos y tenemos una manera, como tú dices, de reaccionar diferente. Hay niños que agarran muy rápido a la lección y se aburren, pues los hiperactivos no los vas a tener amarrados a su asiento, es imposible, ¿no es cierto? Pero sí, para los profesores, que estés ausente, que estés calladito, que no friegues, que no digas lo inadecuado, que no objetes, que no hables, ahí eres el alumno maravilloso, y mejor si tienes buenas notas, ¿no? Ya es el ejemplo del curso, básicamente. Me ponían al lado de una niña que era muda, no muda de verdad, ¿no? Pero era muda, nunca hablaba. Y me ponían al lado de ella porque cuando yo le hablaba no me contestaba. Entonces, qué aburrido, ¿no? Entonces la hablaba la de atrás, la de más adelante, era una tortura. Hasta el día de hoy tengo pesadillas con el colegio. Jimena, la conducta. Yo tenía siempre problemas. Lo mismo, ¿no? Problemas de conducta. Pero yo no somos puedo, unas inadaptadas sociales. Sí, pero en realidad yo lo que hacía era inadaptar al resto del curso para que salga conmigo. Correcto. Y entonces... más de una vez que alguno está haciendo no sé qué fuera y yo salía. Dice, ¿y usted dónde va? Si lo vota mi compañero, yo me voy y el curso por detrás. Entonces esas cosas activista que yo acostumbraba a hacer me dieron un resultado exactamente opuesto al tuyo en conducta. En los profesores varios era horror, costa cero conducta. Pero yo soy presidente de mi curso muchos años, menos en la promo. Y habían otros profesores que me dieron muchas enseñanzas y ejemplo, y cuando yo hacía lo que tú,
O sea, es que me decían, ven, séntate aquí, déjalos, ellos tienen que poner atención, que aprendan, no perjudiques. Oye, ¿qué no, colegio no estaba? Sé, en el boliviano israelita. Ah. Nunca olvido un profesor, una vez organizamos una chacha de colegio, después de una excursión jueves, viernes querían clases, dijimos, chacha general. Chachada. Quiere chachada. Decir, para los chicos escaparse que no saben, del no colegio, ir al colegio. ¿Qué se, llama? ¿Qué se dice ahora la chachada? ¿Qué se llama ¿Se ahora? Dice chacharse? Igual sigue diciendo. Okay. Pero sabes, fuimos tres los que organizamos la chachada. Al día siguiente vamos a la Plaza del Estudiante para irnos al bowling los chachones. Y la mayoría nos empiezan a ver, baja el regente y van al colegio. Los tres bajamos al bowling. Lunes. El que estaba de director se llamaba Félix Villavicencio, mi profesor de Historia y Geografía. Y nos llama a los tres. Era Juan Carlos Monge, Rolando Costa y Jimena Costa. Ahí va, ¿no? ¿El Rolando Costa era tu pariente? Mi primo hermano. Subimos los tres con cara de, ¿y qué? ¿No? A ver, ¿qué nos medio? Hacen? Yo he debido estar en tercero intermedio. Yo era bien frita. ¿Y sabes qué es lo que dijo el profesor? Y es bueno que lo sepan, porque hay que reivindicar también a algunos maestros, ¿no? Sí. Y les dijo, estos tres jóvenes tienen que tener una sanción por organizar una chacha, porque está muy mal y su obligación. Pero, y ustedes, les dijo, y todos los demás, porque estamos encima, es una barbaridad que hayan comprometido su palabra y no la hayan cumplido. Oh. Si ustedes dijeron que se chachaban todos, tenían que cumplir su palabra. Así que los tres estarán castigados por haber organizado, pero aquí delante de todos yo los felicito, porque donde uno pone la palabra cumple. Oh, no sé oye, la, una de sal y una de arena. ¿Sabes cómo bajamos la grada los tres? Héroes nacionales. Entonces, ¿por qué traigo a colación? Porque tampoco quisiera que generalicemos que todos los profesores tienen esa falta de empatía, de inteligencia emocional, en las aulas. Uh-huh. Yo creo que cuando el grupo de estudiantes es más pequeño, que eso no puede suceder en nuestras escuelas fiscales, cuando el grupo es más pequeño, los profesores tienen la oportunidad de hacerles un seguimiento más individual. Claro, y conocerlos más además. Y ahí el rendimiento es mejor, es más lúdica la cosa porque no estás bajo presión de que todo el mundo avance al mismo ritmo y siempre genera mejores resultados. Yo te comentaba, en el colegio de mis hijos no es adecuado. No es que sustituyen el 1, 2, 3, 4, 5 por el ABCD, sino es A, es competencia adquirida, el B es competencia en proceso de adquisición, o el C, competencia que todavía requiere refuerzo, D, no ha adquirido la competencia, de tal manera que lo que tienen que ver es dónde están más débiles y reforzar. Claro, y reforzar. Entonces, más allá de mis durísimas críticas al sistema educativo, hay que tomar en cuenta una cosita que tú has anotado aquí. Hay maestros que tienen vocación, que estudian y que tienen una relación con los jóvenes, con los niños. El término es exactamente eso, empatía. Sin embargo, hay otros que estudian en la normal y hasta hacen huelga y entran y luego no les interesa la situación de aprendizaje de los niños. Entonces, para mí pasa mucho por la calidad y el compromiso de los profesores y cómo nos respaldan en nuestras casas el enfrentar la educación y el conocimiento. Si te enseñan que estudiar es algo tan fantástico como leer, y tú imaginarte cómo vas a crear la escenografía, hermoso, el claro. personaje, y son historias fantásticas que tú creas en tu cabeza conforme lees, disfrutas de la lectura. Pero si te obligan a leer y a repetir lo que está en la lectura... Sin duda. Es un tema... Me voy a ir a la pausa y a la vuelta voy a volver contigo porque quiero plantearte algo. Que se los voy a contar luego. Había un colegio relacionado justamente donde iba una cantidad importante de los jóvenes inadaptados en sus otros establecimientos, establecimientos tradicionales, rígidos, que expulsaban a esos jóvenes. Me encontré con el tiempo, todos crecemos, todos envejecemos, y me encontré con todos los que habían llegado a ese colegio. Les voy a decir cuál es su vida. Enseguida regresamos.